Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Señor, ante tu santa presencia en este momento, en esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en el cual queremos unir nuestra oración, nuestra alabanza, en este momento ante tu santa presencia, Señor. Queremos unir todas las almas del mundo entero en esta oración, Señor, para que tu amor y tu gracia, tu bondad y misericordia sea derramándose con poder y con gloria en este momento desde este lugar. Por eso confiamos en ti, Señor Jesús, en tu divina misericordia, en este momento, en la hora de la pasión, en la hora de más amor que tú nos demuestras, Jesús. Por eso hoy queremos unirnos para adorarte, para alabarte, para darte gracias, para poner nuestras intenciones ante tus pies, Jesús, porque confiamos en ti. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, unir en esta oración esta coronilla a ti, Señor Jesús, de la divina misericordia, y también porque queremos reconocer tu bondad y tu misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros que somos tus hijos muy amados, Padre Celestial, que tu amor y tu misericordia sean brotando desde este lugar como un fuente inagotable de tu amor infinito, para nosotros y para el mundo entero. Coronilla de la Divina Misericordia, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, confío en ti. Sí, sí.
cómo no alabarte, cómo no adorarte, cómo no bendecirte y cómo no glorificarte, Señor, si tu bondad y misericordia se manifiesta cada día en nuestras vidas, Señor. Hoy nos has llamado una vez más para estar contigo, Señor. Qué hermoso es estar en tu santa presencia. Qué grande es estar a tus pies, Señor. Porque tú nos amas, porque tú has dado tu vida por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Tú has mostrado tu amor, tú has mostrado tu misericordia. Y cada uno de nosotros estamos en tu sagrado corazón, Jesús. De ese corazón que brotan manantiales de fuente de agua viva. Es una fuente que emana inagotablemente amor, gracia, bendición. Por eso en esta hora, Señor Jesús, nuestros corazones se unen una vez más en tu santa presencia para encomendarte todos nuestros hermanos en el mundo entero, para encomendarte la iglesia, esa iglesia santa y católica que tú has creado y tú has formado, Señor Jesús. Porque tú dejaste, Señor, el cielo para venir a esta tierra, para estar junto a nosotros. Para dejar en tus discípulos y ser parte fundamental de esta iglesia. Tú eres la roca firme. Tú eres la piedra angular. Donde está asentada esta santa iglesia que tú has formado en tus discípulos, Señor Jesús. Por eso te encomendamos a toda la iglesia entera, Señor, especialmente al Papa Francisco, a todos los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, todos los que forman parte de esa vida entregada a ti, Señor, que han decidido dejarlo todo por ti, que han decidido dejarlo todo para ir tras la mayor riqueza que es tu santo amor, Señor Jesús. Que tu corazón sea infundiendo fuego nuevo en cada corazón de cada uno de nuestros hermanos, sacerdotes, religiosos. Sé tú, Señor Jesús, en ellos el buen pastor, ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. Te los encomendamos aquí, Señor Jesús, porque solo en ti y contigo podemos caminar. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío. También traer ante tu santa presencia, Señor Jesús, a todos los grupos de toda la iglesia, a cada uno de los líderes, Señor, a cada uno de los fundadores, a cada uno de los que estamos participando en diferentes corrientes de gracia dentro de nuestra santa iglesia, Señor. Todos estamos encaminados para seguirte a ti, Señor Jesús, porque eres tú el centro. Señor, que de tu corazón broten rayos de amor para que toda la iglesia sea santificada, Señor Jesús. Para que nuestros pensamientos, sentimientos, especialmente sean los tuyos, Señor, para seguirte en cada grupo, en cada movimiento que tú nos has llevado a servir, Señor. Haz que seamos hombres, instrumentos de tu paz.
hombres llenos de amor, que comparten bondad y misericordia al resto del mundo, Señor. Brota, Señor, en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para llevar al mundo tu palabra, tu mensaje, Señor. Porque solo cuando estamos ante tu presencia, Señor, podemos reconocer la grandeza de tu amor y nuestra pequeñez. Envía, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo sobre toda la iglesia, sobre todos los grupos, sobre toda persona que dedica su vida también para compartirla en el mundo, para compartir tu amor y misericordia. En esta hora, Señor Jesús, traspasa un rayo de tu misericordia en nuestras vidas, para que nuestro corazón sea misericordioso con todos nuestros hermanos. Jesús, confiamos en ti. Jesús, confiamos en ti. Jesús, confiamos en ti. Jesús, confío 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 en ti. Te traemos, Jesús, a todas las familias del mundo, a todos los matrimonios, especialmente los que están pasando momentos difíciles, Señor. Momentos de dolor, momentos de angustia, de miedo, de desesperación, creyendo y viendo que quizás su matrimonio se está desvaneciendo. Tú, Señor, tienes todo el poder y toda la autoridad para restaurar todos los corazones de los matrimonios. Te los encomendamos, Señor. Ese mismo amor que San José dedicó a María Santísima, ese mismo amor que pueda ser traspasado en cada uno de todos los hombres en el mundo entero. Ese mismo amor, como Padre de Jesús, ese mismo amor como esposo de María, ese mismo amor como hombre fiel y trabajador y humilde, ese mismo amor de entrega y servicio a Dios. Así también, Virgen María, que ese amor que brotó en tu corazón sea brotando en cada madre, en cada hija, en cada hogar del mundo entero. Ese amor de servicio, ese amor que desde el silencio, en muchos momentos, daba gracias a Dios por cada circunstancia de su vida. Como mujer humilde, sencilla, pero con gran amor en su corazón, por su Hijo Jesús, por su esposo José, por todos los que compartían cada día con ella. Virgen María, intercede por todas las familias del mundo entero para que sean restauradas el amor que un día reconocieron cada matrimonio, Señor. Virgen María, ruega por todos los matrimonios y por todas las familias del mundo. San José, ruega por todas las familias del mundo, para que todas alcancen un nuevo amor y una entrega al servicio del Señor.
bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Thank you.
Espíritu Santo, ven, hablar en mí. Espíritu Santo, ven, hablar en mí. Espíritu Santo, ven, ora en mí. Espíritu Santo, ven, ora en mí. Ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar, trae fuego del cielo a este incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor, incendia mi alma, incendia. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu amor, de tu bondad, llena nuestra vida de la confianza y la certeza de reconocer a Jesús como nuestro Señor, de reconocer a Dios como nuestro Padre, de reconocerte a ti, Espíritu Santo, que eres el santificador de nuestras vidas. Ven, dulce huésped del alma, ven y habita en nuestro ser, en nuestro corazón. Queremos abrir una vez más nuestro corazón a tu santa unción y presencia. Ven, Espíritu Santo, y haz morada en cada uno de nosotros, para que seas tú hablando en nuestras vidas, para que seas tú el que ores en nosotros, que cuando no podamos orar, Espíritu Santo, toma la autoridad para que de nuestros labios broten palabras y oración de alabanza a Dios Padre Celestial en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dios, estamos aquí, queremos servirte cada día, Señor, en nuestra pequeñez, con las gracias que tú nos has brindado a cada uno de nosotros, que podamos reconocer los talentos, las virtudes que tú nos regalas para servirte, amarte y seguirte, Señor, cada día. Ven, Espíritu Santo, ven y enciende en nosotros el fuego del amor permanente a Jesús. Ven, aviva nuestra fe, Espíritu Santo. Queremos que nuestra fe no se desvanezca, porque así tú, Señor, mismo dijiste que si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza, haríamos cosas mayores que tú. Y por eso confiamos que en este día que queremos poner delante de ti y en tu presencia, Señor, a todos los enfermos en el mundo entero, para que tú desde aquí, desde este lugar, seas derramando, Señor, rayos de amor y de sanación a quien llegue esta oración, a quien se una en este momento en oración, a quien esté en nuestros pensamientos y en nuestra oración.
Intercedemos por cada uno de ellos, Padre amado de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, confiando de que tú harás obras grandes y maravillosas en este mismo momento, Señor. Restaura nuestra vida, restaura nuestro pensar, restaura nuestro actuar, restaura, Señor, todo nuestro camino. Danos fortaleza en el Espíritu, danos fortaleza, Señor, porque necesitamos de ti. Sé tú la fuerza en nuestro ser. Ayúdanos cada día cuando nos caemos, Señor. Cuando caemos con nuestras debilidades en las tentaciones, Espíritu Santo, ayúdanos y fortalécenos y levántanos con poder y gloria para poder reconocer y poder acercarnos una vez más a la santa confesión. Porque si queremos buscar sanación, tenemos que buscar primero la conversión de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, con poder y autoridad. Te pedimos para que tú sanes, para que tú liberes, para que tú nos llenes de tu amor y presencia. Espíritu Santo, ven. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Consuélame.
Señor, transfórmame. Traemos, Señor, ante tu presencia a todos los jóvenes del mundo entero, todos los jóvenes del mundo que necesitan de ti, Señor, que necesitan conocerte, que necesitan ser amados, que necesitan reconocer que hay alguien que, a pesar de todas sus situaciones, hay alguien que los ama infinitamente, y ese eres tú, Jesús. Que hoy en este momento en sus corazones llegue tu amor, Señor Jesús. Te ponemos delante de ti, Señor, a todos aquellos enfermos que nos han pedido, Señor, oración, a todos los enfermos en los hospitales, en los centros de salud, en los hogares, en las familias, para que sea tu amor, Señor, llegando también como un rayo de amor y misericordia hasta aquellos lugares donde ellos se encuentran, unos quizás más enfermos que otros, aquellos que están en este momento al borde de la muerte, Señor, en momento de agonía. Sé tú sanándolos, Señor, y tú liberándolos, Señor. Que cada uno de ellos pueda encontrar especialmente la sanación del Espíritu. Que cada uno de ellos pueda reconocerte como Señor. Que ellos puedan reconocerte en este instante que solo en ti, Señor, pueden confiar. Hoy te los encomendamos y te los traemos ante tu santa presencia, Señor Jesús. Y así mismo, Señor, traemos ante ti nuestras oraciones por todas las almas del purgatorio también, que necesitan de nuestra oración. Sé tú, Señor, dándoles abrigo también a cada una de ellas, para que pronto puedan santificarse y estar en tu presencia, Señor. Todos los que pasan momentos de tribulación, persecución en el mundo, Señor, los que han decidido seguirte, llénalos de fortaleza, Señor, y que ellos cada día sientan tu compañía a su lado, Señor. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que regalas en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque no nos queda otra palabra más que decirte gracias a ti por todo lo que haces, por todo lo que nos das, por todo lo que eres, Señor. Que nuestro corazón se sienta siempre agradecido, y que cada vez que acudimos a tu presencia, Señor, mejor sea siempre darte gracias, porque cuando un corazón es agradecido, tú lo bendices, Señor. Tú estás aquí, tú estás en mí, tú estás junto a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Señor,
por la enfermedad, Señor. Gracias porque te reconocemos. Gracias, Señor, que solo tú nos sanas. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por los niños. Bendícenos, Señor. Gracias, Señor, a todas las madres embarazadas. Gracias, mi Señor. Bendícenos, Jesús, por todo el clero. Gracias, gracias, Señor. Gracias, infinitamente, Señor Dios Padre Eterno, por regalarnos a María como nuestra madre, como guía y también como una gran intercesora. Por eso te damos gracias, Padre amado. Gracias. Gracias por María, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios Padre Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.